Bienvenido una vez más a María Marín Live. Gracias por acompañarme aquí en mi hogar, donde tú sabes que mi casa es tu casa. ¿Y te diste cuenta de que las redes sociales están explotando? Porque todo el mundo está hablando de que Jennifer López ya está escuchando la marcha nupcial. ¡Tan, tan, ta, tan! ¡Tan, tan, ta, tan! ¡Jennifer y Alex se van a casar! Pues sí. Me agarran mi cafecito, Bustelo, por favor. Thank you so much. Pues ustedes vieron ya las fotos que salieron por todos lados, que tienen millones y millones de views. Las vieron, qué lindas. Ay, ¿cómo es que ese hombre se arrodilló a darle ese anillo? ¿Ustedes vieron lo grande que era ese anillo? Sí, enorme. Dios mío, qué romántico, qué lindo. El anillo es más grande que un garbanzo. Pero ¿saben lo que me encanta de esta historia de Jennifer y de Alex Rodríguez? Que lo que muestra es que no importa cuántas veces tú fracases en el amor, siempre hay una nueva oportunidad. Y mira que Jennifer López ha fracasado. ¿Ustedes saben cuántas veces? ¿Ustedes saben cuántas veces? ¿Cuántas, María? Aquí tengo. Aquí, sigan, sigan nombrando que no van a acabar. Aquí tengo una lista de cuántas relaciones amorosas. Yo Jennifer, tú dices que 20, vamos a ver, mira. Son unas cuantas. Bueno, la primera relación que se conoció sucedió en el 1984. Esta relación duró 10 años cuando Jennifer López tenía 15 años. Fue con David Cruz, ¿ok? En el 2007 se casó por primera vez con Ohani Noah. Duraron un añito, ¿ok? Entonces, por acá, a finales de los 90, ella andaba con el famoso Puff Daddy. Oh. Duraron 2 años en esa relación. ¿Seguimos? ¡Sí! ¿Paramos? ¡No! Ok, entonces en el 2001 estuvo con Chris Judd y duraron un año, ¿ok? Qué poquito, sí. Wow. ¿Saben quién era Chris Judd? ¿Saben, verdad? Yo no, no sé. ¿Cómo que no sabe? Pásenme una foto, pásenme por acá que les voy a enseñar quién es este. Por si ustedes no se acuerdan, con este duró un año. Mira, a ver, lo ve ahí, mira, ese fue Chris Judd. Oye, ella... Nada, caminó, mamá. Caminó alfombras rojas con él. Wow. Coreógrafo el muchacho. Ajá. Así que por aquí, entonces sí, le gustan los bailarines. Porque luego de este muchacho, en el 2002, llegó uno que le sacó el tapete de los pies, como dicen. Porque fue con Ben Affleck. ¡Ay, mi hijo, tan lindo, Ben! Yo también. Dicen que Ben Affleck fue quien la dejó a ella y le partió el corazón. Ah, pues ya no lo sé. Sí. Pero bueno, así pasa en la vida. ¿Cuántas no nos ha partido el corazón? Después, en el 2004, se casó nada más y nada menos. ¿Con quién? Con Mark Anthony, exactamente. Y esta es la relación, una de las relaciones más duraderas que ha tenido, porque duró 7 años con Mark Anthony. Y tuvo sus dos hijos, María. Así mismito. Y en el 2011, finalmente, estuvo la relación con Casper Smart. Otro coreógrafo, bailarín, ajá, que ella fue quien lo dejó, terminaron en el 2016. ¿Saben por qué dicen que ellos acabaron? ¿Ustedes saben por qué dicen? No saben. Porque dicen que él le gustaban muchas cosas. Además de las mujeres, le gustaban otras cosas más. Pero tú sabes, eso dicen las malas lenguas. No sé, vamos a ver. Entonces, en el 2017, finalmente, Jennifer López conoce a Alex Rodríguez. Alex Rodríguez, ¿qué fue lo que ella hizo desde que conoció a Alex? ¿Qué era lo que decía? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Fue que él se lo regaló. Y como te dije anteriormente, después de un fracaso amoroso siempre hay una buena oportunidad. Después de mucho.
muchos fracasos amorosos, siempre va a haber alguien allá afuera que quiere valorarte, que quiere mimarte. Y de eso se trata el programa de hoy. No importa cuántos fracasos amorosos una mujer haya enfrentado en su vida, siempre va a haber alguien que va a ser mejor que el último. Y prueba de ello son mis dos invitadas que vienen al programa de hoy. Una de ellas es la reconocida locutora de Univisión Radio, Roxana García. Quien tuvo que besar como a 12.500 sapos para encontrar el verdadero amor. Y mi otra invitada, la reconocida editora Diana Espinosa. Quien se ha casado, adivinen cuántas veces. ¿Cuántas, María? No, cuatro veces. Cuatro veces ella caminó al altar. Y eso lo que demuestra es que siempre, siempre hay una nueva oportunidad. Y el programa de hoy, mis invitadas y yo, te vamos a enseñar cómo ser fuerte en el amor. Sí. Cómo valorarte. Esa es la única manera de tener éxito en las relaciones amorosas. Y voy a decirte esto, un dicho bien mío que yo siempre repito que dice esto: dime de tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende. Oh. De acuerdo al valor que tú te des a ti misma, es el tipo de hombre que se va a acercar a ti. Y si tú te quieres y te valoras, vas a encontrar a alguien que te trate, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Como una reina. ¿Eh? Así que mis invitadas llegan en un momento. ¡Ay! Pero tengo algo, tengo una sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Tengo una sorpresa para ustedes, un momento. Vengan para acá, vengan para acá, miren esto. Hoy les vamos a regalar esto que ustedes ven aquí. Voy a regalar dos tazas de Bustelo. Wow. Voy a regalar dos camisetas, porque se lo vamos a regalar a una parejita. Si estás sola, verás que esto te va a ayudar a encontrar el amor. La camiseta de Bustelo, mira, dos camisetas de Bustelo, vamos a regalar dos tazas. Y mira esto, voy a regalar el café Bustelo, que esto es una edición especial de unos artistas gráficos que han pintado las latas de tal manera que esta lata, después que se te acabe el café, usted la guarda. Porque ya no van a ser más de estas ediciones, de estas latas pintadas. Así que va a ser como una obra de arte con la que te vas a quedar en tu casa, un recuerdo bien lindo. Esto se lo vamos a regalar entre las personas, el que más comparta la transmisión y quien más comente hoy en este show. Y por favor. Y miren esto, ustedes ven esto, miren qué lindo para agarrar su celular. Ay, me encanta, yo quiero uno. Mire aquí, esto que ustedes ven aquí, también se lo vamos a enviar. Así que quiero que desde ya la gente, dime, Jasmine, si ya están compartiendo, ya, por favor. Ya están compartiendo, ya están comentando, así es que se lo van a llevar. Se lo van a llevar entonces, pues, sí. Dale que se lo van a llevar. Le voy a abrir, pero ¿sabes qué? Primero el show tiene que comenzar. María, mujer diferente, hablando de frente, motivando tu mente. Llegó la diversión. Llegó la diversión. Esto se pone bueno. Esto está rico. Esto está rico. Esto está rico. Tú sabes que esto está rico. Esto está rico. ¿Qué es? Es como nuestro himno oficial, nuestro himno. Pero perdón. Esto, excuse me, este es tu vino que nos vamos a dar hoy, el Roxy Wine. Cuando digan, date un triple X. Estamos hablando del vino. Este vino, déjenme decirle que es de ellas, emprendedoras, fundadoras del vino Roxy. Yes. Como nos gusta. Pero venga acá, antes de que nos demos el vino, aquí, ay, déjame agarrarte tu bolsa, por favor, claro, porque si no, María, gracias. La gente está diciendo que una vueltecita. Ay, sí, ah, una pero venga para acá. Roxy, 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 Roxy. No, no, les cuento algo.
que en este programa ya es tradición que cuando llega una mujer guapa, así como ustedes y bella, tiene que hacer pasarela. En mis años de Milán, cuando yo hacía claro, 35 años atrás. Mira, sí. Es sencillito, todo lo que vas a hacer es, ¿quién va primero? Tú, María. Bueno, para decirle, María, bien sencillo, hasta el cámara. María. Está él ahí, o sea, es algo bien sencillo, sencillamente tú vas y muestras tu culo. El atuendo. Tu modelito. Y camarógrafo, cuando ella pase, me la agarra, que tiene unos zapatos espectaculares. Venga para acá para que vean los zapatos. Mira los zapatos que tienen estas mujeres. Mira eso. Ok, mira, entonces usted va a hacer algo bien sencillo. Es esto, muchacho. A ver. Hágame el No, pero con ese estilo. Ay, qué vergüenza. Qué barbaridad. ¡Bravo! Entonces, modelando, la fundadora, una de las fundadoras de Roxy Wine, modela su estilo en un precioso Hervé. Adelante. Modelo 1. Modelo 2. Oh my God. Stop it. Todavía no nos hemos dado ni un traguito. Ni uno. Todavía estamos así deshidratadas. Ahora, yo estoy de negro. No porque vaya para un entierro. Diana Espinosa. Editora del famoso. ¿La que cómo fue? Espinosa, la que más goza. Diana Espinosa, la que más goza. Editora del bello magazine Living and Travel. Nos vamos a dar. Fundadora también de Roxy Wine. Adelante, Diana. Adelante, Diana. Y ese movimiento pélvico. Sí. Oh my lord. Es la cremallera, es la cremallera. Espectacular. Ay, y Roxy, muchísimas gracias, señor. Se acabó la pasarela. Vamos a lo que vinimos. Mire, pero espérate, antes de que vayamos a la cocina, yo tengo que decirte algo. La última vez que Roxy, mi gente que acaba de sintonizar, Roxana García es la locutora más famosa de Miami. Ella lleva las tardes calientes en un programa que es más escuchado que el de nadie más en Univisión Radio. Que la misa de los domingos en el Vaticano. Y con mi querido José Antonio Álvarez. Claro, José Antonio, que también está contigo. Yo participaba en tu programa por mucho tiempo también. Tú fuiste la que empezó el primer late night show, que se llamaba A Oscuras Pero Encendidas. Increíblemente, hace muchísimos años, ¿no? Cuando no existía, por lo menos en el mundo habla hispana, un programa así donde había una mexicana, una cubana japonesa, una argentina, un puertorriqueño. Era una mezcla de situaciones y de gente maravillosa. No, y has estado, ya has estado en el teatro, los monólogos de la baja. En bruja. Visa para un sueño. Sí, yo lo sabía, no me dejaste. No. Yo por apurada. Fabuloso. Y la última vez que Roxy estuvo aquí en el programa, comentó que el sueño tuyo era que la línea de un vino que tú estabas ya maquinando fuera exitosa. Y quiero que sepas que tú dijiste eso y tú lo pusiste en el bucket list. Miren acá. Era parte también de esto. Sí. Venga acá, Diana, pero Dianita, venga para acá. No, es que yo la admiro tanto que le dejo su... Dianita y ella son las... Dianita es la cofundadora de Roxy Wine. ¿Y qué es lo que dice aquí? Mira, cuando vino Roxana al show, mira lo que dice ahí en su bucket list, que el bucket list es esas cosas que uno dice, yo no me voy de este mundo sin cumplir este sueño. ¿Y qué dice aquí Roxana García? ¿Qué es lo primero que dice? Ay, el bucket list es que mi línea de vino sea un éxito. Vamos a sacar una línea de vino que sea un éxito. Una línea de vino la saca cualquiera. Lo empezamos con el pie derecho, sí, impresionantemente. Así, okay. Seguir viajando, hacer una fundación y todo eso va de la mano con lo que es hacer el vino. Bueno, pues hablando del vino, vamos para la cocina que hay que abrir este vino. ¡Sí! Vengan para acá. María, la gente está preguntando, Diana, que ¿dónde puede conseguir ese vino? Diana, oye.
Pásame el magazine allí, por favor, de que Diana es la editora de este magazine espectacular. Precioso. Qué lindo. Con mucho estilo. Con mucho estilo. Sí. Y Diana también es patrocinadora de muchas fundaciones, como por ejemplo la de Maluma, ¿verdad? Yes. De la fundación de Maluma, que se llama El Arte de los Sueños. El Arte de los Sueños. Y de Marc Anthony, que se llama Maestro Cares. Soy de él. Así que eres una mujer que siempre andas en pro de ayudar a la sociedad. Sin duda, sí. Y ahora cofundadora de Rosy Wine. María, la gente está preguntando dónde lo puede comprar. Ay, mira, nosotros tenemos justamente una Instagram que es @RoxyWine y también está en Megalicors. Bueno, pero miren, les voy a contar algo. El viernes pasado, hace una semana, ustedes lanzaron el vino, pero en el lanzamiento, el Día Internacional de la Mujer, ustedes hicieron un evento llamado You Are the New Beautiful. Y lo sabes. Exactamente. Entonces, en este bon estamos, quiero que la gente vea, voy a mostrar alguna de las fotos y del footage que tomamos en el evento, que las felicito. Fue un evento dedicado al empoderamiento de la mujer. ¡Yeah! Pero es que el vino se supone que explote así. Para que sea de buena energía todo. Esto es un pino chardonnay. Es el primero aquí en los Estados Unidos. Esa es la maravilla de este vino. Es un sparkling delicioso. Cuando tú lo pruebas parece que estés tomando No es champaña, no es prosecco, es pino chardonnay. Después de que lo prueben, no van a querer Es una mezcla de pino, blanco, pino blanco y chardonnay. Perdón, pino blanco y chardonnay. Es una mezcla. Nadie más ha hecho una mezcla como esta. Aquí en los Estados Unidos no. Acá en los Estados Unidos. Se viene de Italia, de Piemonte. Copas porque esto se me hace agua la boca, chicas. No quieren decir que uno vive tomando vino tampoco, pero es que es tan bueno que uno. Sabes que a mí me encantó porque cuando en el evento, que como te digo quedó espectacular. Gracias a Dios. En el evento tú dijiste que una de las razones por las que tú lanzaste este vino es porque tú querías que las mujeres nos sintamos acompañadas. Cuéntale que por qué, y antes de que... Mira, pasa esto. Salud, chicas. ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Ah! Una fotita aquí. ¡Un boomerang por aquí! Pero vamos a hacer el brindis. ¿Para arriba, para abajo? ¿Cómo es? Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. ¡Salud! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Delicioso! Se les hace agüita, se les hace agua la cabeza. Ahorita compartimos. Pero tú dijiste que tú querías que, porque es que tú sabes que es importante que las mujeres nos sintamos que estamos unidas. Lo que pasa es que, mira, nosotros nos basamos muchísimo en lo que es la necesidad, lo que nosotras necesitamos, tanto en lo personal, en lo afectivo. Somos mujeres que pasa que los hombres a veces se apoyan en la parte... Siempre, se arropan con la misma cobija. Se arropan, exactamente. Es como que, ¡ay, triunfaste! ¡Ah, bravo! Pero las mujeres, lamentablemente, no nos pasa eso, ¿no? A veces hay envidia, a veces hay ese roce que no nos deja crecer como personas. Y yo pienso que hay muchas mujeres que necesitan esto, que necesitan brindar, que necesitan sentirse cómodas, bien. Hay muchas mujeres que están solas, y lo decíamos en el evento, a pesar de que estén casadas, a pesar de que tengan pareja, se sienten solas. Y no hay peor soledad que estar con alguien y que no te sientas valorada. Entonces, yo creo que Roxy fue la perfecta combinación, como dice Richard, el marido de Diana, de un pino suave y un chardonnay fuerte como somos nosotras, las mujeres. Y eso es Roxy Wine. ¡Oh, wow! ¡Salud! ¡Salud! Sigamos brindando. Y me encantó porque tú dijiste, y recuerdo que en el evento comentaste también, que cuando ustedes se unieron, ¿verdad? Es porque las mujeres cuando nos unimos hay fuerza. Lo que mencionaste de que no hay envidia. Yo creo que eso es una de las cosas que nosotros deberíamos aprender de los hombres, que los hombres no son envidiosos. Por ejemplo, cuando un hombre ve que su amigo se consiguió una nueva novia, que dice, ¡oh! ¡Está bien, bravo! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está enamorado! ¡Muy bien! Pero nosotros, una mujer. Si la amiga tuya, si la amiga ya se consigue un novio, sí se lo consiguió, pero yo creo que ese es un pegacuerno. Vamos a ver cuánto le dura. ¡Oh! ¡Típico! Es guapo, pero no debe tener dinero. No debe tener chiquito, dice. ¡Oh!
chiquito, Dios mío, no, todo menos chiquito. Perdón, los que son chiquitos. Digamos que, por ejemplo, que lo tienen chiquito. Dios, perdón. ¿Por qué? Espérate, espérate, ¿ustedes les ha pasado eso hablando de chiquitos? Y picositos, dicen. Dice, bueno, en inglés es el dicho, pero en español no me quiero meter en problemas. Mira, otra cosa que, por ejemplo, o digamos en el business, si, es uno que si un hombre ve que su amigo su abrió un negocio, sí, lo subieron de puesto, abrió una compañía de un nuevo vino, vaya pana, qué bueno. Nosotras, si la mujer la suben de puesto, ¿qué es lo que dicen? Se lo está dando al jefe. ¡Oh, se acostó con el Es así, es así. O mira con las falditas que va al trabajo y los escotes, claro que la van a hacer. Entonces, como que a veces no nos apoyamos como nosotras deberíamos hacerlo. Otra cosa que, ay, bueno, es que son tantas las cosas que, por ejemplo, los hombres, ¿sabes qué deberíamos aprender de ellos? Que los hombres no pierden el tiempo. Uh-huh. O sea, como que ellos, si un hombre se va a comprar unos calzoncillos, ay, Dios mío, ¿qué hace? Van directo a buscar los calzoncillos, ni se los prueban. Ni se los prueban. Se los van a probar, agarran y se van. Ay, cuando si le queda chiquito, se lo va dan al a comprar hijo. una ropa interior, primero pasa por los zapatos, obvio, después pasa por la blusa, después y anda combina. Buscando tanga y termina comprando largos. Eso es típico. O si no, o cuando llega, después que fue al departamento de carteras, de maquillaje, cuando llegó a comprarse su ropa interior, le cerraron la tienda. No, por internet entonces. Eso somos nosotras. Otra cosa, escucha esto, y esto sí que deberíamos aprenderlo de ellos. Los hombres no son chismosos. Mm. Y los hombres velan nuestra imagen. Sí. Por ejemplo, nosotras le echamos tierra a la pareja. Es que es un bandido, es un desgraciado, llega tarde, hizo esto. ¿Tú alguna vez has oído un hombre como desprestigiando a su mujer? No, cuidan nuestra imagen. No, si lo hace... Demente. No, eso puede solamente suceder tal vez si la mujer le metió los cuernos, que eso duele muchísimo, claro. Y el hombre no, es como que... Uh-huh. Pero de otra forma, no. Entonces, pero yo tengo un dicho muy importante sobre eso, porque ¿por qué empuercar el agua que te vas a seguir tomando? Uh-huh. O sea, si la vas a dejar, si lo vas a dejar, habla de él. Si no... Y otra, las mujeres usualmente cuando se pelean con los maridos, ¿a quién le comentas primero? A tu familia, amiga, a tu hermana, a tu tía. Y termina todo el mundo odiando a la peluquera. A toda. Y hasta la... Ahí va ese hijo de su madre, mira lo que le hizo a tal. Y después te arreglas como si nada hubiera pasado. Sí. Y termina odiando. Y entonces tú quieres que lo quieran, pero si ya tú le echaste toda esa tierra, no. Va a pasar. Así que yo quiero que ustedes nos digan también, ¿qué más? Porque a mí me siguen muchas mujeres y a veces los hombres creen que yo odio a los hombres. No. Yo los amo. No, y dijimos, hay hombres buenos. Sí, nosotros nos conseguimos unos, gracias a Dios. Toco madera, Dios mío, toco todo. Y lo que decimos también muy en serio, y lo dijimos en You're the New Beautiful, no somos feministas, somos femeninas. Nosotros apoyamos muchísimo el hecho de tener una pareja, hombre, mujer, lo que sea, porque eso hace la base, ¿me entiendes? Uno no puede quejarse al respecto, sino que admirar a la persona. Cuando tú admiras con quién estás, eso dice mucho de ti. Ese es el Viagra. Sí, también. Admirar a la persona. Eso es... Así que debemos ser, díganos ustedes, yo quiero oír al público, ¿qué ustedes más piensan que nosotros deberíamos o nosotras deberíamos emplear y aprender de los hombres? Otra cosa, tú sabes que ellos no son acomplejados. ¡Ah, no! Cuéntale cómo se los hombres. ¿Qué hombre va a decir, estos pantalones me hacen gordo? No, no. No se miran al espejo y dicen, estoy gordo, estoy barrigón, estoy calvo. ¡No! Mira qué guapo soy, qué rico esto. ¡Ay, esto está rico! No, el hombre calvo se mira al espejo y él dice, yo estoy calvo. No, él dice, yo no soy calvo, yo tengo ideas descabelladas. ¿Sí o no? O se dejan crecer el pelo de un lado y se tapan así. No, para eso hay solución. Bueno, que nos diga el público. Jasmine, yo quiero saber qué está diciendo la gente de que qué debemos nosotras las mujeres aprender de los hombres. Pues mira, María, Antonia dice, los hombres tienen la autoestima mucho más alta. Es verdad. Que las mujeres. Ajá. Mari de Miami dice, los hombres son mejores en no preocuparse, sino que en ocuparse. ¡Ah! Escuchen esta. ¿Qué va? Rocío de Chicago dice, nosotros estamos a la par de los hombres, María, pero lo único que debemos aprender de los hombres es hacer pipí de pie. Sí, porque una vez fui a un camping. Ajá. Y ni loca me iba a meter ahí adentro. Así como pude. Y sin papel, entonces se sacudía. Oh,
my God. Mira, yo quiero darle las gracias a ustedes por haberme invitado a ese evento. Me encantó la conexión que hice con el público. Increíble. Fue maravillosa. Mira, María, yo te lo dije, se lo dije para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, en un mensaje, porque para nosotros fue muy importante, no solamente cuando estabas allí, sino antes. Como la gente decía, yo voy para ver a María, voy porque necesito, porque esto, uno de los temas importantes fue, si estoy tan buena, no. Si sí, soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Y te voy a decir que de verdad fue una inspiración para mucha gente, entre ellas mi hermana, gente que amo, que me decían, fue un roller coaster de emociones. Lloré, me reí, aprendí. Salimos de ahí realmente, no por decirlo, empoderadas. Ay, gracias. Y es importante, gracias, que la gente lo sepa porque tiene que escucharse. Fue el sentir general de, sí, todo, no, el público. Fue divino, la verdad que fue una experiencia. Bueno, tú sabes que eso ocurrió aquí en Miami, el evento, pero vino gente desde Nueva York. Increíble. Vinieron gente. Y ese día, una de las cosas que yo precisamente hablé con las mujeres era dejándoles saber que en el amor sí hay oportunidades, que no importa cuántas veces tú hayas fracasado en el amor, siempre hay, exacto, siempre hay una nueva oportunidad. Siempre ese príncipe azul tuyo, ese hombre que te va a mimar, que te va a querer, que te va a hacer sentir como una reina, está allá afuera. Todas esas cosas que pasan son escaleritas que vas subiendo hasta llegar a encontrar allá lo que quieres en la cima. Eso, y aunque eso el es príncipe así, no sea azul, sino morado, que lo presionamos. Mira, dime, María, si existe. Aquí tengo a Lorena que dice, María, yo fui a ese evento, me cambiaste mi fin de semana por comer. ¡Wow! ¡Bravo, Lorena! Una probadita. Mira, ¿puedo dar una probadita? Por favor. Bueno, ¿te acuerdas cómo abrí el evento que hablé de que nosotras las mujeres somos qué? El sexo fuerte. ¡Fuerte! Porque el evento fue el Día Internacional de la Mujer. ¿Le damos una probadita? Sí. Claro. Ah, pero tú me tienes que presentar. Yo necesito. Sí, que mira, Roxana te presente, María. Por favor. Y necesito ustedes que me diga el público. ¿Ustedes quieren que yo le dé una probadita de la presentación que hice en el evento You Are sí, the New Beautiful? ¿Sabes? Por favor. ¿Dónde? Hay mucha gente que no pudo venir a Miami, María. Entonces quieren una probadita. Bueno, una probadita. Bueno, pues ¿qué hacemos? No, no, no. Vamos, preséntala, preséntala. Y necesito público, muchachos. Venga para acá, tú te puedes. Mira, las tres de negro. Sí, sí, sí. Tú me presentas. Sí, vamos aquí, Diana. Usted me presenta y después se va de público. Porque yo me siento ahí. Okay, vente, Lucy. Venga, Lucy. Lucy también. Lucy, mira, también. Lucy, mira, te estamos esperando. Mi Lucy tan bella, necesito público, Lucy. Tan bella. Ok, bueno, entonces, pues, chicas. Caballeros, porque sí también había muchachos y hoy también hay unos muy guapos, de lo que veo. Estoy aquí. Ah, ahora te caí mejor, ¿no? Ahora me das un buen ángulo, ¿verdad? Simplemente presentar a una persona que no solamente sabe lo que está diciendo, que siente cuando una persona, una mujer, se le acerca y le da su forma de pensar, sus miedos, sus ocurrencias, que es lo que nos pasó a nosotros con You Are the New Beautiful. Le fuimos con lo que necesitábamos para la mujer, lo que la mujer necesita, cada una de nosotras. ¿Y quién mejor que nuestra hermosa María Marín? Gracias, mi Roxana, por esa presentación tan hermosa. Y quiero decirles esto, que iba caminando por la calle y veo a aquella señora que viene caminando con su hijita agarrada de la mano así. Y la niña mira a la mamá y le dice, mamá, mamá, ¿qué significa rendirse? Y la mamá muy orgullosa le dice, no sé, hija, porque nosotras somos mujeres. ¡Eh! Luego, este también lo hice allá. A ver. Entra la mujer a la biblioteca buscando un libro que diga por qué las mujeres son el sexo débil. Ella no entiende por qué. Así que entra a la biblioteca, ve a la bibliotecaria y le dice, estoy buscando un libro que explique por qué la mujer es el sexo débil. ¿Usted lo tiene aquí? Y la bibliotecaria le dice, sí, sí, vaya, allá al final del pasillo, en la sección de ciencia ficción. Así que exactamente. Salud por eso, salud. Sí. ¿Por qué? La pregunta es esta, ¿Por qué a las mujeres le dicen el sexo débil? ¿Por qué, María? ¿Por qué? ¿Por qué? No
no se sabe. ¿Por qué le dice? Imagínate, pero yo llamé a mi doctor en aquel momento, que mi doctor era un colombiano que se llamaba el doctor Bueno. Que está lo más bueno. Digo, doctor, ¿por qué a las mujeres le dicen el sexo débil? Me dice, ninguna razón. La única razón es que nuestra estructura corporal es más pequeña que la de las mujeres. Pero fuera de eso, no. Sin embargo, cuando yo estaba haciendo esa búsqueda, yo encontré más de 100 razones que nos hacen el sexo fuerte. No lo voy a comentar todas, pero les voy a comentar algunas. Por lo menos, exacto, escuchen esto. De cada 9 personas que llegan a cumplir los 100 años, 8 de ellas son mujeres. Ay, y no, si ya, toman pero, Roxy Wine, más eso significa que matamos a nuestros maridos. Eso. Pues yo lo que digo es porque los matamos a ellos. No, señores, que somos más fuertes. Otra cosa, ¿sabían ustedes que nosotras las mujeres aguantamos más dolor que los hombres? Somos las procreadoras. Si hubiera un dolorómetro, nosotros lo rompemos. Sí. ¿Ustedes no han oído los casos de que cuando una mujer está dando a luz y la mujer está allá? Y está todo gritando. El marido está al lado y cuando la ve, el hombre lo que se hace es que se desmaya. ¿Sí? No, el bebé te pregunta, ¿estás bien? No, ¿estás bien? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así que, otra cosa también, y esta cuando yo la cuento a todos, los hombres odian cuando yo digo esta. Así que mi camarógrafo acá, sorry, y el otro por allá, perdón. Pero nosotras las mujeres tenemos un líbido muchísimo más fuerte y poderoso. ¡Esto está rico! ¡Esto está rico! ¡Esto está rico! Escuchen por qué. Adivinen a qué edad el hombre alcanza su máximo potencial sexual, o sea, su máximo líbido. ¿A qué edad el hombre lo alcanza? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿25? ¿30? ¿35? A los 20 años. ¡No! ¿Y adivinen qué pasa después de los 20 años? ¿Qué? ¿Tiene 20? ¿Alguno de nuestros camarógrafos tiene 20? Ya pasaron por eso hace rato. Entonces, sí, después del... Yo no digo que se le acabó el líbido al hombre. No, claro. Pero después de los 20 años va, mire, en decadencia. ¿Y nosotras? ¿Y nosotras? Muy buena pregunta, señorita. Adivina a qué edad las mujeres alcanzan su máximo líbido. ¿A los 40? No, ¿20? ¿A qué edad? ¿25? No. ¿A los 25? Ay, Dios, 30. ¡30! ¡Uy, estamos 30. Buenas! A los 30 estoy alcanzando. Entonces, a los 30 años la mujer alcanza su yo sí me siento hace 2 años diferente, vengo sintiendo. Así que a los 30 la mujer alcanza su máximo libido. Adivinen qué pasa después de los 30 años. Esto está rico. Esto está rico. No exagere, tampoco sube. No exactamente. Después de los 30 años. Ese líbido se mantiene estable por el resto de la vida. Yo que voy a estar hasta los 97. Exacto. Eso significa que si una mujer a los 97 años no quiere hacer el amor es porque no le daba gana. ¿Ok? Porque ella puede. Y el hombre es porque no puede. Vamos a resumir. Esto es lo que significa, resumamos, que el hombre es como un cohete. Sube rápido y baja rápido. Sube como palma y baja como coco. Sube como palma y baja como coco. Pobre, me estoy angustiando, ¿eh? Ahora. Muchas gracias, ¿eh? Las mujeres somos como esos aviones, esos Airbus, como esos 777, esos aviones grandes, que nosotras despegamos poquito a poco. Y cuando llegamos a nuestra altura máxima, permanecemos en el viaje por el... Ay, me voy a tener que conseguir una novia. Esto significa... que nosotras somos realmente, ¿qué? ¿El sexo? ¡Fuerte! Ahora, perdón, pero tengo que decir esto.
que lo necesitan. Cuando se trata del campo del amor, somos débiles. Ahí es donde no sabemos sacar esa fortaleza y dejamos que nos pisoteen, que no nos valoren, que se aprovechen de nosotras. Y el propósito de este programa es que tú seas una mujer fuerte en el amor y que no importa cuántas veces hayas fracasado, tú sabes que el verdadero amor está allá afuera, pero tienes que valorarte, tienes que darte tu puesto como mujer y tienes que compartir este programa. ¡Sí! ¡Aprender! Porque te vamos a dar unos tips que tú no te los quieres perder, unos tips de cómo tú encontrar ese amor y que tú le digas al hombre, ¿y el anillo para cuándo? Y él diga, ¿para quién está? Así que muchísimas gracias, mi querido público. Thank you. Vamos a sentarnos y vamos como el dermatólogo al grano. Deja que pase por aquí. Mi queridísima, pase usted. Ay, no, ya va a haber refill, no se preocupe. Thank you. ¿Y dónde yo dejé mi vino? Ay, ¿me traes, por favorcito, corazón de melón, mi vino? Ay, muchacha, entonces, eso es cierto, uno aprende. ¿Estás cómoda ahí? Ay, me puse porque si no yo soy la más chiquita de las dos. Sobresalir un poco. Entonces, tú brillas. Amor. Solita. Mira, vamos a pasar por. Salud. Salud. Bueno, si te acabas de conectar en este momento, el show de hoy se trata sobre el amor, pero más importante que nada, que tú nunca pierdas la ilusión de que en esta vida siempre hay un príncipe azul, siempre hay un hombre maravilloso. Siempre. Tenemos dos mujeres aquí hoy que ambas han pasado por muchas desilusiones, pero son ejemplos de que sí hay hombre bueno. Diana, tú te has casado 4 veces. Y ahí paré. Y ahí paró. Ya. Ahora, pero un momento. Tú dices que ahí. Ay, qué bien. Gracias. Sí, porque ya después de la tercera. Bueno. Entonces, después de 4 veces, te pregunto. Si no funcionara tu relación y tuvieras que casarte en el futuro otra vez, ¿sigues creyendo en el amor? Sigo creyendo totalmente. Siempre, siempre vas a encontrar alguien para ti. La forma de tus zapatos. Siempre. ¿No? Hay un dicho que dice, cada tiesto con su arepa. Encuentras la forma. Que pasan cosas y he tenido unos buenos para nada, como dice María Marín, que me han enseñado esta vida y la otra. Yo digo que es esos buenos para nada con los que toda mujer nos hemos encontrado con ese sapo. Son maestros, son mis profesores. Me gusta, me va. Dale. Ya me gradué y tengo el mejor diploma. Pero es cierto. Mira, más Roxy, oye, por favor. Mira qué lindo. Fíjate lo que dijo Diana, qué palabras tan sabias. Que los peores hombres que nos han tocado en la vida han sido nuestros mejores maestros. Wow. Totalmente. Que te pregunto, por ejemplo, y yo te voy a decir, y yo quiero que tú también me digas, porque Roxana tuvo que besar, como yo dije anteriormente, sí, como 13.500 sapos. Te quedaste corta. No. ella besó como 13.500 sapos para poder estar en una relación maravillosa que estás aquí hoy. Pero vamos a hablar de esos sapos, esos hombres losers, buenos para nada, que son maestros. Después de todo hay que agradecerles. Te pregunto, por ejemplo, tú, Dianita, de la peor relación que tuviste. Puedes pensar en la peor de todas. Tres no se puede saber, no se saca ninguno, pero sí. Piensa en la peor relación. Yo creo que todas sabemos cuál es la peor relación que hemos tenido en la vida. Yo ahora mismo puedo pensar en cuál ha sido mi peor relación y te puedo decir lo que aprendí. ¿Qué tú aprendiste de esa peor relación? A valorarme, a quererme, pero como no tienes idea. Y fue, actually, mi primera relación, que yo tenía 17 años, quedé embarazada, me casé, duré 9 años en esta relación donde era maltratada físicamente. Y ¿te pegaba? Horrible, o sea, yo soy la menor de 8 hermanos y llegaba a mi casa golpeada, pero tenía mi autoestima tan baja que creía que eso era lo que me merecía o que no iba a encontrar nadie que me quisiera porque yo era gordita, no estaba contenta conmigo misma y creí que eso era lo que tenía lo la que vida. Te tocaba. Y me casé porque si no me casaba me iba a dar un heart attack, o sea, yo me tenía que casar con ese hombre. Y hoy en día. Y el abuso era hasta desde antes que se casara. Desde antes. En el desayuno se sabe qué va a ser el almuerzo.
y así me casé. O sea, yo lo conocí así. ¿Y cuánto tiempo tú aguantaste ese maltrato? Después de casada, 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Y qué fue? Tenía una hija. Tuviste una hija con él. ¿Cuál fue el turning point que tú dijiste, yo no aguanto este abuso más? ¿En qué momento empecé a salir como de esa zona de confort? Empecé a trabajar, entonces empecé a dejar mi hija con mi suegra y yo empecé a salir a las oficinas y yo veía que esa no era la vida, o sea, que esto no era el mundo que yo estaba viviendo, no era la realidad. Entonces ya empecé a cogerle un fastidio, pero una cosa... Es muy difícil. En esta parte, ojo, vamos a hablar en serio y con la mano en el corazón. Hay muchísimas mujeres que nos ven, que nos escuchan y que lamentablemente están pasando por una situación así. Ahora, hay muchos miedos, hay mucha negación. El hecho de, no, a mí me empujaron, me pegué con la puerta, iba saliendo y me tropecé. Tú misma le buscas esa excusa para no salir, por miedos, por ser muy joven, inesperada. Muchas mujeres que lamentablemente también pasan por los problemas inmigratorios o simplemente el no tener dinero para poder seguir. Entonces uno a veces juzga y dice, caramba, pero ¿cómo no se va? ¿Cómo puede ser que no se vaya? Porque uno piensa en eso, tengo una hija, ¿para dónde voy a coger? No quiero volver donde mis papás destruida, o sea, perdí. Entonces ahí es donde empieza el miedo. Pero bueno, yo dije, empecé a trabajar, tenía 20 años, 21 años, estaba súper joven. Y tú dices que te diste cuenta, esa relación te enseñó a valorarte. Y nunca más me volví a dejar poner un dedo encima. Dejaste que te hicieran otras cosas a lo mejor. Exacto. Entonces con él aprendí a no estar con una persona, decimos en Colombia guache, violento. Ajá. Entonces empecé otra relación. Entonces ya este no era violento, pero era mujeriego. Ahí va el 80%. Segundo semestre, gracias. Hasta que te graduaste. Porque me gradué. Pero con honores. Se graduó con honores. Ahora vamos a hablar de ese del infiel un momento. Me encanta porque que hay etapas. Imagínate, ya se ha casado cuatro veces. Hay mucha tela que cortar. Te pregunto a ti, Roxy, que tú estás en este momento con un hombre maravilloso. Sí, tienes dos hijas hermosas. Tu esposo te apoya en tu carrera, te apoya en este nuevo proyecto del lanzamiento de tu vino. Yo lo vi él allí en el evento apoyándote. Pero sí tuviste que besar un montón de sapos. Uy. Para poder, ¿te acuerdas de la peor relación que hayas tenido en tu vida? Fue justamente antes de mi marido. Pero yo lo que pienso es que cada etapa tiene una relación. En mi caso, a veces eres muy inmadura, a veces buscas, lo recibes. Hay muchas mujeres que deben decir, ay, pero a mí me tocan todos los malos, o a mí me tocan todos los que... Porque uno tiene una energía que no se da cuenta, que atrae ese tipo o esa tipa de personas. Entonces, tienes que aprender a qué es lo que tú estás emanando para poder estar bien tú, para quererte, para poder después encontrar esa persona. Yo con mi marido ya llevo 15 años de casada, toda una vida, para mí eso es toda una vida. A mí él como hombre me enseñó la lealtad y yo eso nunca lo había visto o percibido o vivido en mi vida. ¿Te habían tocado hombres desleales? La desleal siempre fui yo. Oh, ahí lo sabes, yo mira, estamos siempre viendo algunas imágenes de tu esposo, mira qué lindo. Sí, no, y es una realidad, él siempre me ha dicho que él terminaba su relación mira y continuaba. Qué guapetón, salud por ese bombón, Dios mío. Pero ¿a dónde me voy a ir? Que Rosana nos diga cómo lo consiguió. Por internet. ¿Cómo lo consiguió? Te voy a preguntar. Tú dices que tú eras la desleal. Sí. ¿En qué sentido? Tú eras la que... Yo siempre tuve dos novios o fui infiel todas las veces. Oh, wow, pero ¿sabes qué? Es admirable que te atrevas a decirlo. Sí. La mayoría de las mujeres no se atreve a decirlo. Yo fui infiel toda la vida, pero por inmadurez. Por también parte de lo que dice Diana, el no quererte o el no creer que puedas construir una relación estable. A mí me pasaba, ¿y por qué era infiel? Porque no estaba 100% contenta con la persona que estaba. Sí. Entonces tú abres tus oídos a que te dulcen por otro lado a lo que te está faltando con esta persona. Cuando ya llega la persona que te cumple todo 100%, no existe. Fíjate, hay como dos casos diferentes de por qué una mujer puede ser infiel. Yo veo
que de tu parte tú decías, yo no puedo en realidad entablar una buena relación, a lo mejor también en el deseo de que me quieran, el deseo de ser importante, no solo sí. para uno, pero para varios. Totalmente. Eso también muchas veces Totalmente. Muestra una baja autoestima. Totalmente. Yo necesito que muchos me quieran, que muchos hombres por eso es que son infieles. Exacto. Sí. Entonces, tu caso, pues, similar, pero era diferente de por qué tú también te diste cuenta que, oye, si yo no estoy feliz, que es una de las principales razones por las que las mujeres son infieles. Cuando un hombre no te da lo que tú como mujer necesitas, y no estoy hablando de la parte de no, la intimidad, sexual, no, estoy no, hablando no, de que sencillamente, por ejemplo, si una mujer o un hombre la quiere controlar Uy. Y no la deja hacer nada, llega Ay, uno yo me escapé, que te yo da ya libertad. Me fui. Claro. Ay, señor mío, Dios mío, no. Y eso es un punto muy importante. El que el control, el querer controlar, obviamente demuestra también esa inmadurez de parte de la otra persona. Pero, por ejemplo, yo tengo algo muy importante con mi marido y que lo tenemos desde que nos conocemos. Siempre viajamos, un viaje familiar de todos, mi mamá, mi hermana, mi tío, mi abuelo, todo el mundo. Otro que somos nosotros cuatro, otro que somos nosotros dos y otro que estamos separados con nuestros amigos. Y wow. un viaje solo con nuestros tú amigos. Tú con tus amigas y él con sus amigos. Yo vengo de Italia hace un mes y pico, nada más con mis amigas, celebrando, probando, catando, ¿me entiendes? Y yo creo que para mí eso es importantísimo. Por ejemplo, mi hermana no cree en eso, por ejemplo. Y no es que haya desconfianza de su parte en lo absoluto, pero para mí yo tengo que tener tanta confianza, que mucha gente lamentablemente no lo tiene en sus parejas, para poder tener esa paz mental, esa libertad. Porque como él, mira, justamente hoy se está yendo para Baja California. ¿Tu marido? En moto, ámala. ¿Solo con sus amigos? Yo creo que tiene dos, un amigo más. Yo creo que tenemos, o sea, su amor, soy yo, más te vale. Su segundo amor son sus motos. Y tu amor es él, y su segundo amor es mí. Sí. Yo le quiero preguntar que la audiencia me diga en este momento si tú estarías dispuesta o dispuesto a tener una relación en el que tu pareja se va de viaje solito, tú te vas de viaje también con tus amistades y se toman en yo cierto no. momento Mira, vacaciones separadas. Tú no estás increíble, de acuerdo. Increíble. Y la admiro, la respeto, me fascina ellos como pareja, pero yo no estaría dispuesta a eso y sé que mi esposo tampoco. Por eso cada uno tiene su pareja, porque entre uno y otro tienen claro. su... Y te tienes que entender, para unos la libertad es de una manera, para otros el no ahogarse o el verse, gente que se ve todos los días, todo bueno, el tiempo. Bueno, aparte que mi marido viaja mira, todo el tiempo, entonces ahí claro, respiramos. No, y yo, tú sabes que yo lo admiro sí. eso, en ella, pero, no, estar, pero no, no quisiera estar en una relación en la que mi pareja me dice, me voy con mis amigos de viaje en unas vacaciones. No, pero yo una cosa mucho. Yo sé. A mí que pero, no me saquen eso, I'm sorry. Okay, pero, y yo y te lo admiro y entiendo que en la relación de ustedes sí. es posible, sí. Pero mije, es que la tentación está allá afuera, no, que tú no tienes. No, de puerco. No, porque mira, yo misma lo te he voy dicho, a decir lo si que tú yo... estás segura, y te, o sea, no pones las manos al fuego por nadie, pero si tú de verdad tienes todo, no necesitas claro. más nada. Cierto. Pueden venir de donde sea, que te lluevan. Y sin embargo, ¿por qué? Claro, yo lo que te voy a decir que no estoy de acuerdo en que mi pareja se vaya solo de viaje, pero yo sí que me voy. Yo sí me voy con mis amigas, bien contenta. Me invita. A mi bombón, solito. No. Mira, aquí Clara les dice, yo soy como Roxana, nosotros lo dividimos, pero por fin de semana, uno con su familia, otro con la mía, y después los dos separados. Antonia le pregunta a Roxana, ¿cómo puedo yo decirle esto a mi marido? Yo quiero eso ya. ¿Qué Solamente lo puedes obtener si eres capaz de brindarlo. Es verdad, y usualmente las mujeres... Como, no nos gusta. No, no te gusta, no lo acepta. Y no es como digo yo, mi hermana también me dice, no, ¿por qué? Yo, los niños y todos juntos así. Bueno, también puede viajar uno mucho sin los niños. Mis hijos se quedan mucho en la casa con mi hermana, con mi mamá, con lo que sea, y yo viajo Tienes con mi esposo que darte tu break. Tienes que darte es esa cierto. Luna de miel. No te voy a decir tampoco todos los fines de semana, pero tienes sí, que hacerlo. Bueno, porque no. Mira qué linda, vamos a ver las Ahí fotos con la tu amorcito. Muy bien. Después de cuatro matrimonios. Tú tienes más matrimonios que J-Lo. J-Lo está aprendiendo de mí.
Porque Jennifer López, estábamos hablando antes de que ustedes llegaran al programa, yo estaba diciéndole a la audiencia sobre todos los amores que ella ha tenido. Es, y la variedad. Es como un no? pergamino. Ah, ¿dónde no, está el pergamino? Búsqueme el pergamino. El pergamino, ¿dónde anda? Mira, a ver si lo tiene. Una variedad. Es que era un pergamino así larguísimo de todos. No me vayas a sacar mi pergamino, María, por favor. No, el mío también. Yo ya reclamé mi grado, okay. Por favor. ¿Cuántos amores has tenido? Uno. Uno con el que estoy, te lo juro. Los otros han sido ensayos. Buena respuesta. Pero un momento, te pregunto. Cuando tú estabas con los otros ensayos, ¿tú no sentías que en ese momento era el amor de tu vida? No, tú sabes qué pasa, que uno se enamora de la idea de tener una pareja, de la idea de tener un hogar, por no estar sola. De la idea, pero no de la persona en sí. ¿Por qué? Porque tú dices, ay sí, mi pareja, mi novio, mi esposo, mi hogar, pero no de lo que te está dando la persona. Y, ojo, hay mucha gente que de verdad no quiere estar sola. Prefiere estar en una relación que no es lo que tú estás buscando, pero en el meantime, como le dicen. Nos vamos aquí hasta que a ver quién encuentre lo que quieras. Y cuando tú te separas y tienes hijos, tú siempre estás buscando un hogar para tus hijos. Sí. ¿Y qué pasa? Tú te enamoras de esa parte, más no de lo que la persona está haciendo por ti, te está enamorando a ti. No, si te dice casémonos, ay sí, un hogar para mis hijos. Y es un pero desastre. Tú sabes que yo siento que las palabras que Diana acaba de decir son como una revelación. Yo le quiero preguntar a todas las mujeres que están conectadas, si esa pareja con la que tú estás realmente, tú estás enamorada o tú estás enamorada, como tú dices, de la ilusión de que aquí puedo formar un hogar o de que aquí hay una casa. María, yo te tengo la pregunta perfecta. Diga. Si tú te ganaras la loto, ¿seguirías con tu pareja? Ahí te agarré. Esa está buenísima. Es verdad. Si te ganaras la loto, te ganaras, vamos a decir, por ejemplo, 10 millones de dólares. No uno, porque hoy de un millón no da para nada. Un millón no, ya estamos. Pero te sacaras la loto con 10 millones de dólares, que más que eso van a hacer ustedes. Amén. Yeah. ¿Seguirías con tu pareja o lo dejarías? Porque si tú dudas, ahí te vas a dar cuenta si realmente lo amas. Sí. Porque o si lo necesitas solo por eso. Esa pregunta es la pregunta del millón, salud, amiga. Saludos de nuevo. Roxy, bueno, yo, mi amor, me quedo contigo. Yo ya me gané la loto de los 10 millones contigo. ¿Qué dice la gente? Yo quiero que las mujeres nos digan, si te ganaras 10 millones de dólares, ¿sigues con tu pareja o no? ¿Qué dice la gente? Mira, ya dicen que no. Van a decir que no. Aquí dice Marta, no, María, yo me busco uno como el esposo de Roxana. Cuidado. Mira, no, Carla dice que sí, yo me quedo con mi gordito, pero bien bonito. Le mando a hacer la lipo, dijo. Mira, aquí Antonia dice, yo me tuneo todita. Pompis nuevas y sí, esposo nuevo. Siempre después de un divorcio cambias. Se pone uno más bueno. Te cambias no, el ¿será verdad? Porque después de 4 divorcios estoy así. Sí, es cierto, pero lo que ella dice es muy cierto. ¿Cuántas mujeres después de un divorcio es cuando más bueno mira, se pone? Es cierto. Mira, es cierto. Jasmine dice que es una de ellas. Unos cambios superficiales que de verdad te pero te empoderan, te sientes buena, te sientes y quieres salir a rumbear, así sea con amigas, uno busca, yo me separaba y buscaba a todas mis amigas que no me hablaba con ellas, tiempo, salgamos, porque uno quiere vivir, exacto. Y ahí es donde cae en no, otra y después, relación. ¿Qué pasa? Que después que uno sale de una mala relación, hay veces que las mujeres se ponen más buenotas, porque si el hombre te dejó por otra, dice, ahora tú vas a ver lo que te perdiste. Ay, los tres anteriores míos no me han superado. Pero qué angustia cuando estás caminando o algo y lo ves, Alex, y tú estás... ¡Oh, qué divinura! Tú estás regia, divina. ¡Uy, eso es un sabor! ¡Ah, venganza! Mira, sí, la mejor venganza es ignorar. Yo siempre he dicho que la mejor venganza es ignorar. Echarle tierrita y vivir tu vida, disfrutar. Es la única forma de realmente estar contenta con lo que estás mira, haciendo. Y tú sabes que Jennifer López, yo estaba hablando al principio del programa, que Jennifer fue elegida entre las 25 mujeres poderosas
poderosas, está triunfando en los negocios, triunfando en el amor. Y yo dije que yo la admiro, pero además de eso, quiero enviarle un saludo a toda la gente de People Magazine, nuestra gente de People Magazine. Poderoso. Y ustedes saben que este viernes es el almuerzo de las 25 mujeres poderosas. Yes. Yo voy a estar allá. Gracias. Yo no largaba la copa, Dios mío. No la largaba. El año pasado, y en el 2012, sí. El año pasado yo fui elegida entre las 25 mujeres más poderosas. Y una vez tú eres poderosa, te invitan a ese launch todos los años. Así que a lo mejor me voy a encontrar con J-Lo. ¡Ay, no! Muchas otras mujeres. Este viernes va a estar, por ejemplo, María Celestia Raraz, Dayanara Torres, muchas mujeres Francisca Lachapel. Ahí vamos a estar nosotras también saludando. Puras mujeres poderosas. Y quiero invitarlos también a que el sábado People en Español todos los años hace el Poderosa Live, ¿ok? Y ahí donde también van a estar muchísimas mujeres poderosas dando talleres de motivación, de emprendimiento, así que todo eso nos sirve, nos llena, nos alimenta, salimos empoderadas. Así que si vives en Miami, busca la revista People en Español para que sepas de todo el evento que va a haber Poderosa Live el sábado, y el viernes nos vemos allí, muchachos. Yes. Yes. Oigan esto, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar fotos con todas las famosas. Y la semana que viene vamos a traer todo ese footage de todo lo que nos codiamos allí con todas las poderosas. Pero qué lindo, o sea, María, debes sentirte, ¿no es cierto?, que cuántas mujeres te piden por esa ayuda, te piden por ese consejo, como si fueras parte de su amistad, ¿no es cierto? Uno a veces se siente agobiada, se siente con mucha presión, porque ahora en el mundo que vivimos tenemos que ser buenas esposas, buenas madres, buenas amantes, lucir divinas. Todo es perfecto en la red social, aunque no lo sea. Es un engaño a veces, una mentira que nosotros mismos construimos. Pero yo me imagino que se siente tan divino el hecho de que te pidan eso y que lo hagas de corazón y ver cambiar tantas vidas. Sí, no, para mí esa es la satisfacción más grande que a mí me da, es saber que alguien se me acerca y me dice, María, tú cambiaste mi vida porque me leí tu libro, o porque fui a una conferencia, o porque leí una columna tuya en el periódico. De hecho, en el evento de ustedes, You Are the New Beautiful, y lo sabes. Que lo estamos viendo en pantalla en este momento. Sí, quiero que sepas que una chica se subió al escenario en el momento que yo estaba hablando, que dije, vamos a hablar del libro, si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Esta chica se subió al escenario y ella dice que desde que ella se leyó mi libro, ella consiguió marido. Oh, entonces yo le pregunto. Te mueres de risa que hoy me contaron eso. Una amiga va hoy a mi casa y me dice, ay, yo compré el libro de ella en Nueva York, pero no lo terminé de leer. Y le dije, porque cuando ahí fue que conoció a su esposo, me dijo, te lo juro, estaba leyendo el libro, lo conocí a él y no lo seguí leyendo. ¿Saben las historias que hay de mujeres que me dicen, yo me compré tu libro y me casé o me comprometí o el anillo para cuándo se lo dieron? Entonces esta chica, mire, ya está ahí ahora mismo, tomamos, ese fue el testimonio, esta chica que vemos en pantalla. Es el testimonio de ella, que ella dice, yo le dije, ¿cuál era el error más grande que tú cometías en el amor? En el amor. Dije, ¿cuál era el error más grande que cometías en el amor? Y ella me decía, que yo me desvivía. Por ejemplo, si un hombre acabando de conocerla, ella lo invitaba a cenar a la casa, le hacía una cena 5 estrellas, decía, yo ese día ni iba al gimnasio, lo que hacía era irme a compras, Whole Foods, a traer unos... Y nos pasa a todas. Yo mil veces cometí ese error. Entonces dice, no dormí limpiando la casa, buscándome un outfit nuevo, haciendo una comida de 5 estrellas. Hizo todo lo que tenía que hacer, se lavó un poquito así y fue a verte, a ver qué le preparaban, a ver qué hizo esta. Entonces yo le digo a ella, ya dice, en el libro yo hablo de que cuando tú empiezas a salir con un hombre, tú no te desvives así. Tú lo que haces es que si él viene, tú abres la nevera y dices, bueno, a ver qué hay. Entonces ya dice que ella hizo eso, que cuando el hombre llegó le dijo, mira, yo lo que tengo son unos platanitos maduros ahí de ayer. Si quieres te los caliento. Ay, y ese precisamente fue el hombre que acabó casándose con ella. Ya no se desvió. Y él lo que le dijo es, ¿sabes lo que me encanta de ti? Que eres una mujer real, que no trataste de impresionarme. Y nosotras las mujeres tantas veces... Por querer impresionar a un hombre, nos desvivimos y lo que hacemos es que
del nos hombre. Engañamos. Exactamente. Nos engañamos. Sí. Uno no tiene que desvivirse por nadie. ¡Que se desviva él por usted! Uno tiene que estar con alguien que lo ame a uno. Que te acepte como eres. Lo que pasa es que no, sí, que es la, una realidad, que te ame y te acepte. Una realidad sí pasa con nosotras muchas veces, con todos. Cuando uh-huh. conoces a alguien, tratas de hacer esa imagen, ¿no? De comerte tu ensaladita, ¿me entiendes? Y sale y se come la hamburguesa. Ponerte tu fajita, ¿me entiendes? Hacerte el pedicurito, todo impecable, divina. Y la realidad no es eso. Y no solamente en las mujeres, los hombres también. ¡Caramba! Perdón, y lo que voy a decir suena asqueroso, pero ¿cuándo es que uno consolida la relación si un hombre se tira un pedo adelante a una mujer? Eso pasa. O usar el baño en los hoteles. Con la puerta abierta. Ya vengo, voy al lobby a usar el baño. ¡Úsalo en la habitación! La prueba de amor. Pasa muchas cosas como para empezar eso que también es un engaño. Entonces... está muy lindo también. Sí, pero también queda feo la primera salida, que el hombre venga a echar su pedo. No le vuelvo a hablar. Mira, está asqueroso. Déjelo que consolide la relación. El secreto en esta vida. La verdad que no hay afrodisíaco más grande, nada que le atraiga más a un hombre que una mujer que es real. Sí, cierto. Real. Cierto. Y le voy a contar algo, que estoy lanzando un nuevo programa. ¡Esto está rico! Ustedes ven todos los miércoles María Marín Live. Pues yo he abierto mi plataforma aquí de Facebook para mujeres emprendedoras que tienen buen contenido y necesitan esa audiencia. Gracias a Dios que tengo una audiencia divina, que somos ustedes. Pues los jueves, empezando marzo 21, los jueves comienza un show que se llama Sé Real, Vitalidad y Belleza para la Mujer de Hoy. March, el show es, o sea, ella es la del show. Yo la voy a acompañar mientras el lanzamiento del show, pero el show es de Coco March, que ella ha estado en mi programa y cuando viene así. Yo soy March. Tú eres March. Mi esposo es March. Tu esposo es March, a lo mejor es. Es familia de. Será la ex esposa que también es. Pero mira, el show, ella es española, hija. Sí, la familia de mi esposo es española. Dios mío, por favor, no me asusten con esto. Pero no, que tu esposo era italiano. La mamá es española. Y la mamá es española. Pues mira, el show, ella trae, tú sabes que nosotras las mujeres siempre necesitamos una solución para algo. Si tú tienes la piel seca, ella te dice qué hacer. Si se te está cayendo el pelo, ¿qué hacer? Pero todo es natural. No podemos perdernos. Si tú problema. No puedes perder peso, ella te dice cómo hacerlo. Si tienes problemas de metabolismo, te ayuda con él. Bueno, es que todo, ella te enseña también cómo hacer remedios caseros como sopa de colágeno para la necesidad de la piel. Labiales, ella te dice cómo hacer labiales en tu casa. Tú misma te puedes hacer tu propio lisis. No. Cómo blanquear los dientes con cosas que tú tienes en tu casa. Pero o sea, ya hace el programa desde España o acá. No, ya lo voy a hacer desde acá. Venga, con esos acentos mira, es en mi plataforma aquí mismo y el show de marzo 21 lo vamos a lanzar aquí desde mi hogar. Porque le quiero, es el jueves, marzo 21 a las 8 de la noche, hora de Miami. Éxito. Apúntelo, encienda sus notificaciones, ese programa usted no se lo quiere perder. Toda mujer va a sentir una energía, una vitalidad. Brindemos. Y mucha belleza. Con Rosa. ¡Salud! Coco March. Coco March. Gracias, Coco March. Entonces, Coco March es la primera, pero este emprendimiento yo lo estoy haciendo con otras mujeres. Wow. Si tú tienes buen contenido y tú sabes que tú quieres un mensaje poderoso que quieres llevar, a lo mejor no tienes una plataforma con tanta gente. Ese es el tipo de mujer que yo quiero ayudar. Somos muchísimas. Ahora en You Are the New Beautiful nos dimos cuenta de eso. La mayoría de nuestros expositores, de nuestros sponsors, son mujeres emprendedoras, que la camiseta, la que hace la paleta, el jabón, o sea, cantidad de mujeres que son las que salen adelante y nos buscaron, y eso era lo que queríamos. Lo que hay que hacer es hacer un show. Yo quiero que las mujeres me envíen sus mensajes. Si tú tienes contenido, si tú sabes que hay un programa que tú pudieras lanzar, envíame tus ideas. Yo me comunico, estoy buscando eso, buen material para mi página. Claro que lo hay. Y me encanta la idea de hacer un show, por ejemplo, para mujeres emprendedoras. Muchísimo. Un show que sea cómo lanzar tu propio negocio, cómo hacer dinero desde tu casa. Es que voy a aprovechar para invitar oficialmente a María Marín el Día de la Madre. Cuéntame. Y de las mamacitas, vamos a celebrar con Roxy Wine y tú eres una de nuestras invitadas. Mamacita, mamacita poderosa.
poderosa. Y poderosa, porque de verdad hay que celebrar esas cosas. Oye, tu emprendimiento y tus ganas de que muchas mujeres, como lo hacemos nosotros. Y la energía triunfan. Que tiene, o sea, se siente uno. Ya, me siento. Están apabullando. Me cogió la energía de María Marín. Thank you. Foto, foto, foto. Como nos gusta, foto, ¿eh? Sí. Muestra a nuestra camarógrafa, qué bonito. Ay, esas pestañas. Seguro con Coco Mars. Todo. Ah, qué linda. ¿Qué está diciendo la gente, Jasmine? Bueno, pues mira, Marta le pregunta algo a Diana. Dice, Diana, yo vivo pensando que no voy a encontrar a nadie. He tenido muy buenos novios, pero no quieren formalizar. ¿Qué hago? Tú que te has casado 4 veces. Oh, dígale. Oye, un momento. Vamos a preguntarle a la experta que se ha casado 4 veces. Ay, no. 4 hombres han querido caminar al altar con ella. Hay mujeres que ninguno quiere caminar al altar. Son 4 veces. Bueno, a mí me llevaron cargada, entonces he caminado 2 veces. Entonces, me la pregunta es esta. ¿Qué hace una mujer para que un hombre diga, yo quiero ponerte un anillo, yo me quiero casar contigo? Cuéntale. Yo siempre he pensado que siempre piensa uno, por dentro, este para conseguirse una como yo no le queda fácil. Entonces uno se da seguridad. Su lugar. Ah. O sea, salió, ok, pero dándose uno su lugar. Si lo que tú decías es verdad, si uno se entrega y si uno está queriéndolo siempre adular y todo eres lo mejor, el tipo dice, este lo va a tener siempre ahí. Entonces nunca te va a dar el anillo. Siempre está ahí, hágale lo que yo le haga, ahí va a estar, ahí la encuentro. Sí. Te llama a las 2 de la mañana borracho tomando, tú le contestas, duras una hora hablando con él, ahí va a estar siempre. Mientras que no, a mí me respetas, a mí no me llamas a la madrugada, no es hora para llamarme. ¡Pum! Entonces dice, sí. Esta mujer... La seguridad vale. es un paso muy importante, la confianza, el quererte y el ya eventualmente el tener ya tu propósito, porque los hombres le tienen miedo a la mujer independiente y segura, pero la admiran muchísimo. Y la dependencia entonces, si en te un tiene hombre, miedo, no es un hombre que valga la pena. Por esa razón, porque no es seguro, tú necesitas de sí que esa persona te admire. La admiración en ambas, en la pareja, es clave. Admiración, confianza y compañerismo. Cuando tú ves que esta persona no te apoya en tus propósitos, en tus sueños, porque tienes que tener sueños, ¿me entiendes? Yo lo decía el otro día, yo tengo una cosita en mi baño que dice, si tus sueños no te aterrorizan, no son lo suficientemente grandes. Y repita, que me encantó, repita, repítelo. Salud. Si tus sueños... Siempre lo lees en el baño. Siempre. dígalo otra vez. Si tus sueños no te aterrorizan, no son lo suficientemente grandes. Y esa persona que está contigo tiene que apoyarse en todo, apoyarte en todo lo que tú sueñes, porque si hay celo en la pareja, en ese sentido hay mucha gente que tiene celo me profesional. Me pasaba eso, mis relaciones anteriores siempre querían como pisotearme para que yo necesitara de ellos. En esta relación, mi esposo siempre está empujándome, yo quiero que tú crezcas, yo quiero que tú seas grande, que tú tengas dinero, no que estés conmigo porque me necesitas, porque dependes de mí, sino porque quieres estar conmigo. Pero él es quien pone todo el dinero para todos mis sueños. Ajá. Pero es me da ese valor, ese empuje. Sí, pero tú los trabajas. Exacto, no, exacto. No estás esperando que lo No, le salgo más barato si me quedo en la casa, eso sí. Pero cada vez que me invento algo, él está ahí apoyándome, que el vino... Son claves importantes. Dale, vamos. O sea, la revista, dale, yo digo vamos, que eso, siempre. Eso es una de las señales más claras de que un hombre realmente te ama, que quiere verte crecer y que te apoye en tus sueños, como tú lo dijiste. Un hombre que no se siente acomplejado de que tú puedas crecer y hasta elevarte más que él. Cierto. Si un hombre te apoya en tus sueños, es una señal clara que te quiere. Les voy a preguntar a ambas que están en una buena relación, en una relación maravillosa con hombres espectaculares. Que tienen lo suyo, ojo, tampoco vamos a... A que son perfectos. Pero van con uno. Ok. ¿Cuál tú crees que es la señal más clara de que uno encontró al amor de su vida? Dime, Dianita. Yo con el primer beso, así fue. Te lo duramos 8 meses saliendo y no pasó nada. O sea, el hombre no me tocaba un dedo y yo, y me fascinaba, yo pero no sé tampoco. ¿Cómo eso pasa? 8 meses. Hola, a mí no me pasó. Hola. A mí me lo pidieron, no, muy pronto. No, hombre. Mira, esto está peor que los consejos de Belkis Carrillo, una psicóloga muy reconocida que vino al show, que ella dice que hay que esperar 8 citas para darte el primer beso. No. Tú esperaste 8 meses. Ay, no, no, yo llevo 15 años. Llevo 15 años. Pero es que él estaba María, en una no. relación y yo estaba en otra relación. Ah.
diste cuenta en el primer beso? ¿Por qué? ¿Cómo es que un beso te dejó saber que era el amor de tu vida? No podía respirar, no, porque me estaba ahogando. Me estaba ahogando con el beso. No, sentí una... Yo dije, este es el hombre de mi vida, así. Y llevaba 8 meses saliendo con él, lo conocía, habíamos hablado. Me daba vino y vino para que yo le contara de mis relaciones anteriores, ¿no? De mis infidelidades anteriores. Ajá. Y así todo, el hombre decidió estar conmigo, contándole todo lo que había pasado en mi vida. Con 2 hijos, tengo una hija de un papá, tengo un hijo de otro papá, pero hoy en día él es el papá de mis 2 hijos. Mis 2 hijos tomaron su apellido, él es su papá, es su todo. Qué lindo. Wow. Sí, brindemos por tu maravilloso marido. Sí, sí, no, como dice Roxana, no es tan bueno. No, porque pero, dicen que tenemos que hablar mal del marido para que no se lo quite. En mi caso, eso es cierto. Consejo, muchachas, jamás y nunca le vayas a decir a una amiga lo bueno que es tu pareja en la intimidad. No. En la intimidad. No, yo digo pero que... Pero si yo hablo todo el tiempo de eso. ¡Ah, con razón! ¡De la radio! ¡Presumes! No, 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 pero ojo, vamos a ver. En mi caso fue totalmente diferente, porque ya... Ajá, pero déjame ir aquí. Pasado. Cuéntanos tú, ¿cómo tú crees que es la señal más clara de que... de reconocer que estás con el amor de tu vida? ¿Qué fue para ti? Las cosas fluyen. Es simple, las cosas fluyen y ambos están o estábamos en el mismo, vamos a decir, en la misma línea. Los dos hablamos de todas las cosas, desde hijos, desde lo que querías. Esto es algo increíble, pero me pasó 2 veces con mi marido. La primera vez, ya nosotros hablamos de niños desde los 10 días de conocernos. Él me dio la llave de su casa a la semana de conocer. Error. ¿What? A la semana de conocerse. Error total. Después no me sacó de encima, pobre. Cuando llegaba el cepillo de dientes de Roxana, el desodorante de Roxana. Al contrario, porque no quiere... Antes te llevaba las cosas de... Me ponía su camisa. No, pero por ejemplo, me pasó algo impresionante con la conexión que nosotros llegamos a tener. Me acuerdo que hablamos a los 10 días de tener, o sea, de los niños, y él me dice, yo desde los 19 años, que si tenía un varón, quería que se llame de cierta manera. Y lo sabían todas mis amigas, mi gente. Y él me dijo algo, me dice, yo cuando quiera tenga un varón o tenga un niño, quisiera que se llame como mi abuelo. Y yo dije, pucha. Oh, inodoro, Agustino, tú sabes esos nombres de los abuelos. Ajá. Y me dice, mi abuelo se llamaba Nicola y mi nombre favorito de toda la vida era Nicolás. Wow. Yo dije, oh my God. Esto es yes, I do. Te lo porque, digo. Porque ese era el nombre que también tú... Yo quería Nicolás desde los 19 años. Pasa el tiempo, nos enamoramos, nos casamos, vivimos de verdad excelente. Mi primera hija, enseguida elegimos el nombre juntos a los pocos meses, Giovanna, ¿no? Los dos nos encantó. Él vivió en Milano muchos años también, él se siente italiano, ¿no? Cuando yo quedé embarazada de la segunda niña, pasaron 5 meses y no había nombre. Yo digo, ay, ¿qué es esta Gina? ¿Esta Andrea? Ay, Joaquina. No, ya la tiene otra. Y me acuerdo que estábamos sentados en la cama viendo algo. Y yo le digo, gordo, ya de una vez necesitamos un nombre para esta nena. Porque necesita Angelita cuando nazca. ¡Ah! ¡Florero! ¡Placenta! Necesitamos un nombre. Y yo mientras digo eso me quedo pensando. Y digo, ¿y esto por Dios qué ha pasado? De verdad. Y él, o sea, yo me quedo pensando y digo, ay, no, ese nombre me suena arácnido, digo. Y él se da vuelta y me dice, en voz alta, Ariana. ¿Y si le ponemos a Ariana? Yo dije, oh, Jesus. O sea, por no decir shit. Yo digo, yo te lo juro que es lo que está... Y se llamó Ariana. Ariana. Y se llamó Ariana. Pero increíble, porque yo digo, no, me suena arácnido. Imagínate tu vida, Ariana. Araña. Y se dio vuelta tipo el exorcista. Tipo el exorcista. Y si le ponemos Ariana, yo dije, coño, que esto, qué bien estamos. Nos entendemos. Mira, entonces quiere decir que, en resumidas cuentas, tú dices que uno se da cuenta quién es el amor de la vida de uno cuando las cosas fluyen. Tiene que fluir. Fluye. Es muy difícil. Y eso no significa que no van a haber desacuerdos. No, no, claro. Tampoco podemos engañarnos o engañar a la gente y decir, oh, Instagram, mira, no tengo arruga. No, señores. Usamos filtros. Usamos filtros.
señores, la vida es difícil. Si nosotros, para convivir con nosotros mismos, nos cuesta, imagínate una segunda persona. Hasta tenemos peleas y problemas con nuestros padres, con nuestros hermanos. Y cuando son culturas diferentes, también también afecta. También. ¿Y cuál es el secreto para llevar una relación duradera? Tú llevas 15 años. ¿Cuánto llevas tú? 8. Llevas 8 en una relación maravillosa. ¿Cuál tú crees que es el secreto para que una vez uno encuentre ese amor de la vida? Porque cuántas personas dicen, yo estoy con el amor de mi vida, y acaba luego en una separación, en un divorcio. ¿Cuál tú crees, qué tú crees que es lo que ha funcionado en el matrimonio de cada una de ustedes? Para mí muchísimo me sirvió lo que he vivido antes, porque como dicen, el que no valora el frío es porque no, el que no valora la cobija es porque no ha tenido frío. O sea, yo valoro lo que tengo hoy en día por lo que viví antes. Entonces pongo en una balanza y digo, bueno, esto es así, lo malo, ni siquiera malo, cualquier pendejada que pueda pasar. Pero es tanto ¿se puede lo decir bueno. ¿Pendejada? Sí. Ah. Iba a decir algo peor. Es algo tan pequeño a todo lo bueno que tiene. Entonces sí, ahí es donde uno dice, yo voy a perder a este hombre por esto tan pequeñito, cuando lo que me da es tan bueno, para que la calle está mala, como balancear. Entonces, balancear. Porque mira, defectos vamos a encontrar en todas las relaciones. O sea, dejas este por esto y vas Señoras, señoras, no creamos que nosotros también somos la séptima maravilla del mundo. Bueno, es una realidad. Tienes que aceptar tus errores y entender que tú tienes lo tuyo. Uno dice, ay, pero es que cómo voy a aguantar esto y esto y esto. Pero nosotras también tenemos que ver nuestras cosas. No podemos pretender algo que nosotros no damos. Entonces, tiene que haber un balance. Es muy difícil convivir. Es dificilísimo. Uno pasa por un roller coaster de emociones buenas, malas, cuando estás embarazada, cuando no puedes tener hijo, cuando pierdes uno, cuando, ¿me entiendes?, se te muere, Dios nos proteja, algún familiar, algo. ¿Cómo reacciona tu otra persona? Y además, ojo, jamás vas a estar con la persona que te casaste. Tu hombre y tú cambian constantemente. Lo que tú pensabas hace 10 años no es lo mismo que estás pensando ahora. Tu vida cambia. Evoluciona. Y si no creces a la par de tu pareja, se separan y toman rumbos diferentes. Wow. Hubo varias formas o momentos en los cuales nosotros tal vez tomamos, pero pudimos retomar. Y yo creo que ese es el valor de la pareja, el poder triunfar, volver nuevamente, rebotar de los problemas y decir, de verdad que no voy a encontrar a nadie mejor que tú, para mí. Exacto. Porque puede haber miles de personas increíbles, pero para mí eres tú. Eres tú. Wow, qué ¡ay, salud! ¡Ay, mi amor! Grabaron todo. Se lo tengo que mostrar a mi marido. Voy a decirle esto: que si tú acabas de sintonizar, estamos hablando de todas las oportunidades bellas que hay en el amor. Y a veces cuando fracasamos, creemos que acabó, que no hay una nueva oportunidad. Comparte la transmisión, ¿tú sabes qué? Para que se quede en el muro y puedas volver a ver. Que se quede en tu muro y puedas volver a ver el programa desde el principio, porque todo lo que hemos hablado aquí ha sido información tan maravillosa. Sí. Cómo ser fuerte en el amor, cómo valorarnos nosotras mismas. Yo dije al principio del show, antes que ustedes llegaran, de que hay un dicho muy de María Marín, que está en mi libro, que dice esto: dime de tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende. Cierto. De acuerdo al amor que tú tengas a ti misma, es el tipo de persona que a quien tú vas a traer. Entonces, retomando lo que tú habías dicho. Retomando. Y hoy estamos celebrando que en esta apenas hace una semana tú lanzaste el nuevo vino Roxy Wine, que es un vino que es para esto. Lo que hemos hecho esta noche aquí, de nosotras tres, compartir, hablar de nuestras experiencias. Es uno que nos ha unido, este vino divino, sabroso. Y esa fue tu intención. Decimos siempre que hay una boda y uno toma su vinito, hay un encuentro entre amigas, uno toma un vinito, hay una también una separación, pero siempre es en común lo que tenemos. Nosotros hablamos, o sea, como yo decía, le dije a ella mil veces, ¿no es cierto? La pareja, mujer, hombre, o sea, tú con quién tú estás, es tu base, la base de tu familia, pero las amistades son la base de tu sanidad. Cuando tú tienes algún problema, lo primero que haces, Diana, coño, María, ¿me entiendes? Te desquitas, sacas eso y siempre, o por lo menos la mayoría de las veces, en nuestro caso, es con un vino. Y ahora va a ser con un Roxy. Con un Roxy.
El Roxy Wine es el único vino que hay, que es una mezcla de un Chardonnay. Y el precio es maravilloso, porque la gente se imaginará, bueno, pues una botella como esa de Roxy, de una famosa, me imagino que debe ser, pero carísimo. El vino, si vives en Miami, lo vas a poder conseguir. Mira, tenemos, vamos a ponerlo en las redes, tenemos arroba Roxy Wine y también arroba You Are The New Beautiful, pero Mega Liquor Stores lo tiene. Y tenemos Mega Liquor Stores en Miami lo tiene. Y está rico, la gente, Esto está rico. Está rico. Lo más bueno que lo puedes tomar desde las 9 de la mañana. Vas a un brunch, sales con unas amigas, el sol, spa, Miami, el spa, te tomas un Mira, mira, ahí está fresquito. Ay, Dios mío, mira qué belleza. Y te voy a decir una cosa. Esto vamos a regalarle una botella a la audiencia. Entre los que tengo que regalar. Mira, entre los que compartan la transmisión y que comenten mucho, que vamos a ver, porque déjame decirte que, mira, hoy también estoy regalando café Bustelo. Te tomas el vino y pasas con café. Mira, bueno, el café para la mañanita. Hoy estamos regalando muchas cosas entre las personas que más comenten y que compartan la transmisión. Exactamente. ¿Y sabes, dile, porque la gente no lo va a creer. Yo sé que la gente va a decir, bueno, tiene que ser una botella como de $40-$50. No, señor. Dile cuánto es que cuesta el vino. $14.99. Y yo estoy haciendo esto de corazón, porque tú sabes que a mí no me está pagando nadie por hacer esto, porque somos amigas. Pero te vamos a regalar una botella. Ese es el intercambio, porque a mí me encanta ver las mujeres crecer. A mí me encanta ver el emprendimiento. Eso es You Are The New Beautiful. Ver el emprendimiento de las mujeres aquí. Mira qué lindo. Agarre su copita. No, es las tres. Vamos a decir: You Are. Una, dos y tres. You Are The New Beautiful y lo sabes. Te voy a decir una cosa, que esto también fue un emprendimiento de ambas, el elegir la etiqueta, elegir el nombre, elegir todo. Eso fue como amor a primera vista. Sí, ahí nos dimos cuenta. Nosotras nos dimos cuenta. Que éramos buenas partners. Porque empezamos y todo empezó a fluir, esta letra. Sí nos gusta este color, o sea, todo fue así. Viajamos, yo no te gritaba. Sí, todavía me grita. Hay bullying. Mira, ustedes no van a creer. ¿Cuánto tiempo llevamos al aire? Y hablando como que... Y no, esta no la calla nadie. ¡Ay, no te habla! Y yo dije, ¡y me habla! ¡Estoy de acuerdo! ¡Te juntó con María Marín y me dejaron calladita! ¡Ay, Dios mío! Por favor, muéstrenle la grabación. Mira, destapa esto. ¡Muéstrenle la grabación! ¡Exactamente! Bueno, y yo callada. Y no he contado. Hablamos las tres, pero mira, llevamos más de 1 hora y 20 minutos. ¡Oh, my God! Acuérdate que esto es redes sociales. Fluye, aquí no es como en televisión, que te dan 5 minutos para hablar. Ay, gracias a Dios. Entonces, mira, chicos. Por aquí, muchísimas gracias. Entonces, déjeme decirle algo. Ok, que antes de que... Tengo unos regalos para ustedes. Wow. Pero yo creo que yo dije que el show se trataba de cómo, no importa cuántas veces tú hayas fracasado en el amor. Mira, ahora mismo, Jennifer López, que después de tantos fracasos amorosos que ha tenido, encontró lo que yo pienso realmente que es el amor de su vida. También lo creo yo. ¿Verdad que sí? ¿Tú te puedes imaginar que esos dos se vayan a dejar algún día? No, yo creo que no. Y ella, yo creo que es una mujer que, Jennifer López, cuando se entrega, lo da todo. ¿Y te diste cuenta cómo la familia, sus hijos y los hijos de ella, se compenetran? Es increíble y tan importante para una mujer, por lo menos, cuando tienes una familia, es lo que dijiste tú. En mi caso, es el hecho de que tú ves que te quieren a tus hijos. Igual, él tiene dos hijas, yo tengo dos hijos y somos la familia de 6. Siempre viajamos los 6, estamos los 6. ¿Y todos viven juntos? No, las dos hijas viven con la mamá. Ah, ok, pero son los tuyos, los míos y los de aquellos. Y los del vecino, porque entre nosotros no más. Pero sí, yo quisiera que cada una de nosotras le dé un mensaje de aliento a todas esas mujeres que han perdido la esperanza en el amor. Que yo digo que uno de los errores más grandes que cometen las mujeres en el amor es tener miedo a abrir tu corazón.
cuando tú le tienes miedo al amor, herida. Jamás y nunca, exactamente, jamás y nunca va a llegar ese verdadero amor. Pero es porque guardas todavía lo del pasado. Hay que echarle tierrita y chao, next. O sea, la persona que viene, viene con cosas nuevas. No tienes que cargarlo de atrás, porque si no, yo traería un morral bien pesado. Pero es que, de verdad y honestamente, la vida es muy corta. La vida es muy corta, pasan muchas cosas y últimamente nos estamos enterando paso a paso, momento a momento, segundo a segundo, todas las tragedias y las cosas que pasan. Tú estás viva, tienes mucho, mucho por dar, tienes que quererte, empezar por ti, porque lamentablemente uno dice, no, bueno, sí, no. Sácate toda esa negatividad, tienes que dejarlo. Y ojo, es entendible, hay mucha gente que ha sido herida, que ha sufrido, que la han golpeado, que ha tenido que pasar por todas esas cosas, pero tus hijos en este caso, algunas tienen, otros no, van a ver en ti un ejemplo. Y es importantísimo que tú no repitas la historia. Para mí eso es clave. Que creas en el amor. Si un mensaje queremos dejarte. Hay hombres buenos. Dilo. Sí los hay y yo encontré uno. Sí hay hombres buenos. Como sí, dije, y yo se lo digo a mi esposo. Es buenísimo, pero como tú hay 10,000. No eres el único. Y te amo y te respeto y te admiro, pero... José Antonio dice una cosa. Lo que dice, pero pórtate mal para que tú veas. Exactamente. Mira, tú eres el amor de mi vida en este momento. Mi compañero dice una cosa muy sabia. Aquí sobran los hombres, lo que falta es el parqueo. Así que pónganse las pilas. Así que ahora en ese parqueo. Y dejen de tener miedo a estar sola. Porque también eso, uno, como dijimos al principio, es una energía que uno atrae. Tienes que dejarte ir. Tomarte un vinito, relajarte. El que muestra el hambre nunca come. ¿Cómo dijiste? El que muestra el hambre nunca come. ¿Salud? Si tú muestras esa ansiedad... No, mira, no comes. Mira, con todos esos dichos es que me he casado 4 veces. Una mujer que después que no habla. Se ha casado 4 veces y que definitivamente a ti te han partido el corazón. Yo me imagino que tú tienes que haber sufrido, que tú tienes que haber pasado en el momento. Por claro, claro, uno llora, pero lloro 2 días, 3 días y ya, next, te lo juro. Como era que decía María Félix, uno llora por un hombre 3 días y después se pone los tacones y lipstick. Me encanta, por Dios. Y tú sabes que ayuda muchísimo para esas mujeres que hoy en día están despechadas, llorando, sintiendo la música, pon canciones que te saquen de adentro y le cantas con esa rabia al hombre y ya después sales y me del calle. Yo me vestí de reina, sí. Me puse tacones. Oye, quiero que nos comenten qué canción, lo que está diciendo Diana, tú has escuchado que te ayudó a sacarte ese despecho para afuera. Tienes toda la razón. Mira, ese hombre que tú ves. ¡Ay, qué parece tan galante! Ay, Dios. Bueno, yo me acuerdo que cuando me rompieron el corazón, una vez, nada más, me puse a hacer spinning. Ejercicio, a sudar, a cuidarme, y fue lo mejor que me pudo pasar, porque hacía spinning y lloraba, pero nadie te veía, estaba feliz, y salías de ahí, pero un sudor y un cuerpazo. Tanto, ya, ya estaba listo para el pensaban que era sudor y era la lágrima. Era lágrima, pero las cosas pasan por algo. Todo pasa por algo, y fíjate, como tú dijiste más temprano, todos los momentos dolorosos que hemos pasado en el amor es precisamente lo que te han hecho hoy día, que eres una mujer más sabia, una mujer más fuerte, eres una mujer más segura, gracias a ese fracaso amoroso que tú viviste. Así que después de todo, hay que darle las gracias a ese bandido, bueno, para nada, loser. Porque fue, y yo te digo que cuando estábamos hablando más temprano de la peor relación que uno ha tenido en su vida, y la peor relación que yo tuve en mi vida fue precisamente la que me inspiró a escribir mi libro, Si Soy Tan Buena, ¿por qué estoy soltera? Y ese libro ha sido el libro más exitoso de todos los libros que yo he escrito. Entonces, salud por eso. Salud con por los niños. Es que por todo brindamos, exacto. ¿Sí? Salud, porque belleza sobra. Ahora, perdón, chicos. Diga. Nuestros camarógrafos tan guapos y divinos, ¿ellos te pagan por aprender tanto de mujeres? Míralo, míralo, Mario. Mira, muéstrense. Ahora, Dieguito, usted tiene que mostrar mi otro camarógrafo que está de lo más bueno. ¡Vuelta! Esto está rico.
vino, muchachas. Todos van a querer a tomar este vino. Yo quiero que la gente siempre quiere saber por dónde yo ando y le vamos a dejar que Yasmín, quiero que le digas a la gente dónde va a estar María. Sí, y hablando de almuerzos y comida, muchachos, María va a estar en el almuerzo de People en Español. Este viernes ahí andarás, María, con las superpoderosas. En Oklahoma estará el 10 de mayo celebrando a las mamás, así que no se lo pueden perder. En Atlanta el 18 de mayo, un mayo muy ocupado, María. Y en Fresno el 2 de junio. Así que no dejen de escuchar su podcast también, que lo pueden escuchar en www.mariamarin.com. Adora la exploradora de tan viajera. Miren, muchachas, yo les tengo un regalo. Ah, bueno, y ya saben, compartan el show. Sí. Que vamos a ver quiénes fueron las personas que más compartieron, que más mensajes dejaron. Déjalo en tu muro para que no te pierdas todos los consejos fabulosos. Que Diana Espinosa y la queridísima Roxana García han compartido con nosotros hoy. Nosotras vamos, tú sabes que este show siempre bailamos salsa. No, que les tengo un regalito. Todos los miércoles bailamos cha cha cha. Quiero que me ponga la música, pero antes de ponerle la música, que vamos a hacer cho cho cho. Ay, señor mío, yo no estoy preparada. Pero déjame decir, un momentito, vamos, mire. Ay, ya va a decir que se vino con ese vestido y no está preparada, por favor. No, no, pero es que venga acá, yo quiero que usted muestre los zapatos de ella. Es un espectáculo, mira esos zapatos. Y las piernas, ¿qué dice de las piernas? Ahora, venga acá, mire el toque de ella. Negro, pero mire los zapatos. No, los aretes, María, por Dios. Oh, my God, esos aretes. Dele una vuelta, otra vueltecita. Esto está rico. Qué bella. Esto está rico. A ver, ¿qué es lo que bailamos? Mire. Estos regalos son para ustedes. Venga para acá. Este es uno para ti. Háblalo con mucha confianza. Que venga. Lo abrimos ahora. Mira, acá se ve más bonito. Me encanta. Porque pega el background con el... Oh, ya sé lo que es esto. Mira. Ya sé. Si estoy tan buena, porque estoy soltera. Mire esto. Estos son mis productos de belleza. Limpiador, crema de cama. ¿Crema de cama? ¿De cama? ¿Qué estabas pensando? ¿Crema para la cama? Crema de cara. Crema de ojos. Necesitaba. Y el serum para la piel. Trabaja en cualquier imperfección que tú sientas en tu piel. Si son arrugas, si son poros abiertos, si es sequedad, lo que sea que tú no estás feliz, amiga, esto te resuelve todos tus problemas. Esto lo necesitamos en la vida. Son orgánicos. Después que yo sufrí mi batalla con el cáncer, yo decidí no ponerme en mi piel nada que pudiera provocar el cáncer, que tantos productos hoy día tienen químicos. La comida hasta los productos que utilizamos en nuestros cuerpos. ¿Y tú sabes qué? Que la comida, por ejemplo, la sacarina, tienen que ponerle una señal que diga, esta sacarina da cáncer. Preferible el azúcar negra, preferible tantas cosas, y por eso esto es magnífico, para que uno también se sienta bien. Miren, los productos de belleza no tienen que decirle a la gente que pueden causar cáncer. Entonces por eso la gente no lo sabe. ¿Puedo decirte algo? Diga. Estamos en la misma línea porque Roxy Wine es 100% natural y no tiene pesticidas. ¡Oh! Entonces, ven acá. Vamos a bailar chacha. Ay, Dios mío, a ver. ¿Sabe cómo es el chacha? No, con la tuya en la mano y todo. Ah, bueno, yo traigo la mía. Vaya, búscala. Mira, mira los zapatos, Espérense, búsquela. Mire, así para como que estamos en el party. Okay. Oh, yeah. En París mantenemos, ¿no? Mire, usted casi se le sale una. Cuidado, por favor. Cuidado. No la estaba tapando. Tapa eso. Mire cómo es. Es así, es el chacha. Todo de amor. Uno, dos. Sí. Mira que soy una argentina que aprendió a bailar. Ah, pues dale, acá. Dale, muéstranos. No es fácil. Dale. No, yo te sigo a ti. Bueno, mira, vamos a seguir. Vamos, sigo a ti. Bueno, nos vemos, mire, el próximo miércoles. De Coco March. Yes. No, es el jueves. El show de Coco March es jueves, marzo 21. Pero el miércoles, adivina quién viene, Carlitos Calderón. Me encanta. El soltero más
más empedernido, el soltero más, más deseado, codiciado. ¿De dónde me saqué eso? Empedernido, no sé dónde. El soltero más codiciado viene a María Marín Live y nos va a decir qué es lo que realmente busca un hombre para ponerle el anillo a una mujer. ¡Ay, señor! ¿Cómo no estamos ahí también para escucharlo? ¿Pero si lo ha puesto? Ah, todavía. Todavía. Está a punto. Pero tiene alguien... No, no, oye, no, oye, lo que voy a una hacer... Una belleza de mujer, divina. Uy. Ah, oye, no, no, oye lo que digo, que yo le voy a traer dos, no, dos le voy a hacer un dating game aquí. Ay, vámonos. Ok, vámonos. Bueno, ay, no, me... Ay, no, me... Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Y el 27. ¡El artista de los sueños! Dale, dale. Cha, 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 cha. No critiquen, no critiquen.